Pues en esta ocasión el programa de Robert hace un llamamiento a todo el mundo en general, ¿eh? Pero nos focalizamos principalmente en el sector del público infantil. Atención a todos los niños porque tenemos, llega a Jerez, un gran espectáculo. Porque, claro, llegada la Navidad, evidentemente, tenemos que ponernos a escribir la carta a los Reyes Magos, a sus majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, para solicitar nuestros regalos. Pero yo les voy a dar nociones a todos los niños de Jerez del regalo que pueden solicitar a su majestad de los Reyes Magos este año. O sea, que estamos hablando, atención niños, al mayor regalo del mundo. Que el mayor regalo del mundo, al margen de que los niños se lo pidan en la carta a los Reyes Magos, lo va a traer el gran jerezano, actor, músico, productor, ideador, no, él hace de todo, el gran Ariel Lois. Ariel, ¿cómo estás? Parece que iba a presentar a Ana Obregón. Pero mira, yo siempre digo contigo una cosa, y creo que no me equivoco. ¿Eres productor? Sí. ¿Eres productor? ¿Eres músico? Sí. ¿Eres músico? ¿Eres actor? Sí. ¿Eres actor? ¿Has hecho televisión? Sí. ¿Has hecho teatro? Sí. ¿Has hecho musicales? Sí. ¿Qué te queda, chico? Has tocado todos los palos dentro del mundo de la farándula, que a mí eso del término farándula me encanta. Pero escucha, eso es porque uno ama su trabajo y al final uno quiere pues, enriquecerse, aprender. No es cuestión de meterse en el trabajo de los demás, es cuestión de ir aprendiendo cómo esto. Si no es meterse en el trabajo de los demás. No sé que tú no lo dices por eso. Claro, además te voy a decir una cosa, Ariel. Se trata de ser, dentro del mundo del espectáculo, polivalente. Sí. O sea, que saber tocar todos los palos. Es que después de muchos años trabajando en productos ajenos que ha confeccionado otro y tal, pues al final uno tiene la espinita de hacer el suyo propio, cómo se hace, rodearte del equipo que te lo puede abastecer bien, que te haga sentir seguro. Y ahora estoy súper contento, muy contento. Y además, fíjate, David, Ariel. Sí, mira que está aquí escrito, no sé dónde está escrito, pero aquí. Ariel Lois. Siempre lo explico, pero hoy no voy a decir nada. Porque si no perdemos tiempo para lo que te interesa a ti, que es dar a conocer este espectáculo, el mayor regalo del mundo. Te voy a decir yo que siempre cuando hago referencia a ti, un poco te denomino como el Rey Midas. Bueno. Que todo lo que toca lo conviertes en éxito y en oro. Eso nada más que lo dice mi madre, ¿y tú? Pues, hombre, y además, te lo digo yo con argumento y conocimiento de causa. Hombre, y nosotros además, que tenemos ya unos años encima, juntos. Bueno, y al final, pues eso, cada proyecto que sacas adelante, lo más interesante de todo es que resulta siendo un éxito. Y eso es gratificante. Yo siempre lo digo, tengo mucha suerte. Hombre, que a ver, que es verdad que lo trabajamos todos, pero hay compañeros que trabajan igual o más y no tienen la misma suerte de sentirse apoyado, ya no solamente aquí en mi tierra, que cada vez que hemos venido con, no sé si te acuerdas, con Mowgli, el cachorro humano, con Alicia el año pasado, con Pocoyo y con mi grupo, siempre he tenido una gran acogida y me hace sentir súper orgulloso porque siento un gran apoyo, no solamente de los míos más cercanos, como vosotros, mi familia y mis amigos, sino por el público que realmente me ha visto desde hace mucho tiempo en esta misma casa, además, trabajando para y con los niños. Entonces, estoy muy contento. Fíjate a lo que acabas de hacer referencia, Ariel, que nunca en tu trayectoria, nunca te ha dado por decir, bueno, pues voy a hacer algo para los mayores. Tú empezaste con los niños, sigue con los niños, y creo que tu futuro está enfocado en los niños. Sí, y además lo tengo clarísimo. Me encanta. Es una gran pasión la que tengo y además no solamente a nivel de artes escénicas, sino que es que tú vas a mi casa, en mi zona de trabajo, vamos a llamarle despacho, que no lo es, una oficina, vamos a llamarlo así, y tengo literatura infantil, cine infantil, series de televisión infantil, referencias a personajes de toda la vida, de los que yo voy y me empapo, cómo tratan la muerte desde Pocoyo, Peppa Pig. Claro, yo luego me lo traigo a mis personajes, al mundo, al imaginario que hay detrás de mí, para intentar dar un pasito más y llevar más mensajes así, estar a la altura, porque considero que aunque muchos crean que el producto infantil es cualquier cosa, porque los niños como que lo toleran, no, es muy difícil, los niños son muy inteligentes. Y además hay mucha responsabilidad detrás, Robert, no podemos enseñar a los niños mensajes que no nos estamos dando cuenta, pero que les están llegando. Bueno, y además los niños son esponjas. Por eso. Los más sinceros del mundo, te quiero decir. Por eso. Tú mejor que nadie sabrás, David, que los niños cuando les gusta algo, así, de la misma forma, te lo agradecen, que si no les gusta, te lo dicen también. Y se va, claro, y se le va.
te lo dicen. En el patio de butaca y hacen ruido y alborotan y el actor se pone nervioso. Ay, que no me ¿Qué está pasando aquí algo? ¿Qué está pasando aquí? Claro, claro. Bueno, pues vamos a mostrar a todos los niños que nos están viendo en estos momentos hoy cuál es el mayor regalo del mundo del que podemos disfrutar estas Navidades, que por fin tenemos a Ariel Loy, que se viene desde la capital a tu gente. ¿No? ¿Ya era hora? Ya era hora. Estoy súper orgulloso porque el mayor regalo del mundo reúne muchas cosas que, en las que yo estoy trabajando. Es como una gala infantil, no es un espectáculo de principio a fin, es una gala en la que hay música, hay títeres, hay juegos y reúnen muchos proyectos míos que tienen cada uno su trayectoria y aquí lo hemos podido agrupar todo para que esta Navidad, sí, para que esta Navidad podamos disfrutarlo aquí en mi tierra y nada de lo que se va a ver en este escenario, en Sala Compañía, por cierto, nada de lo que se va a ver se ha visto todavía en ningún sitio, solamente una de las partes porque por suerte tuvimos de gira por Castilla-La Mancha, pero por primera vez voy a poder interpretar mis canciones, esas canciones que llevamos publicando desde febrero de este año. Por primera vez René va a poder hacer su espectáculo aquí en Jerez de la Frontera, entonces estoy bastante motivado. ¿Te pone nervioso eso de venir aquí a Jerez? Me pone, mira, ¿sabes lo que me pone? Entusiasmado. Siempre utilizo esa palabra. Pues me encanta. Siempre me utilizo encanta. Esa palabra, sí. Porque, hombre, el nerviosismo siempre está y esa tensión nunca se puede perder, porque si no parece como si le perdiésemos el respeto a la profesión, ¿no? Pero en esta ocasión estoy entusiasmado, porque la gente de mi alrededor que ha ido sabiendo lo que estoy haciendo por otros lugares de este país, vean que ahora lo puedo hacer aquí. Obviamente siempre tiene uno la intriga de ver si les gusta o no les gusta, pero me entusiasma más la idea de que compartirlo con ellos al juicio que ellos me puedan hacer, porque sé que si lo hacen, que lo harán, como todo el mundo que se sienta delante de un espectáculo, vamos a hacerlo un juicio constructivo, creativo y saldrán muchas cosas chulas. Hombre, la verdad es que tú en ese sentido, Ariel, tienes una carta a tu favor y es que siempre que habéis tocado la ciudad de Jerez con cualquier tipo de espectáculo musical, al final ha resultado ser un rotundo éxito. O sea, que el público de Jerez, los niños y las familias responden. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora es cierto que me la estoy jugando solo, en el sentido de que el espectáculo ahora lo he creado yo. Ahora solo en la cuerda. Claro. Ahora no tengo detrás de mí una producción con un elenco completo, un título como Mowgli o un título como Pocoyó, que bueno, ya eso es bastante gratificante. Ahora tengo toda mi creatividad, toda mi música, todos mis personajes con René de Una Aventura de Trapo. Y entonces, bueno, pues como que me siento más responsable de lo que pase encima del escenario. Pero entusiasmado, ¿eh? Sí. Responsabilidad con el entusiasmo. Yo creo que todos, absolutamente todos, Ariel, tenemos que agradecerte que con los tiempos que corren y actualmente sigas haciendo cosas por y para los niños. O sea, los niños de mi época crecimos con música de los niños, con grupos infantiles, con dibujos animados enfocados a los niños. Qué bonita época, ¿eh? Qué bonita. O sea, que es que, y además, claro, idealizábamos esa música infantil, esos grupos infantiles, que yo recuerdo personalmente, cuando conocí y me hice muy amigo de los Parchís, y me hice muy amigo, que de hecho yo sigo hablando con Enrique Llana, ese para mí era, pues, era algo inalcanzable. Y esa ilusión, ese poder de decir, voy a intentar durante toda mi infancia conocer a mis ídolos, que en esta ocasión era, como ya he comentado, Parchís y Enrique Llana, bueno, con Teresa Rabal igual, sí, y sigo manteniendo una relación estupenda. Voy a intentar al menos acercarme un poco a ellos, pero claro, en aquella fecha, en aquella época, en aquellos años, era algo imposible. Teníamos a la música infantil, a los grupos infantiles idealizados. Eso se llegó a perder. Por eso yo siempre tendré que agradecerte, yo creo que yo, las familias o los niños, que sigas trabajando por y para ellos. Muchas gracias, Robert. Yo también añoro mucho esa época. No porque a nivel negocio funcionase mejor, sino porque los consumidores, padres, madres, niños, tenían la música quizás en el lugar en el que se merece estar. Uh-huh. Ahora, por un poco la dejadez del sector, por productos quizás menos acertados, se ha empezado un poco a manchar, en cierta forma, el producto infantil y ahora nos toca un poco limpiarlo y volver a colocarlo. Desempolvarlo. Y brillante, ¿verdad? Yo estoy muy contento y orgullosísimo de mi trayectoria, no por nada, sino porque he intentado siempre hacer todo lo que en mi mano estaba, según la época que me tocaba vivir, para los niños. Y sí es verdad que esta forma de intentar crear música nueva, ya de forma solista, surgió por mi parte y por parte de mi equipo, cuando no teníamos ni idea de toda la pandemia que íbamos a vivir. Y claro,
es verdad que eso ha cambiado mucho los planes, porque mi disco ya tendría que estar en la calle, por ejemplo, y hemos decidido esperar un poco para que tenga el lugar que se merece cuando todos podamos ir libremente a eventos, a poder promocionarlo o a una estantería a comprarlo sin ningún tipo de peligro, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Pero, sin embargo, la pandemia me ha dado otro tipo de otras experiencias online, además, eso también que te voy a decir a ti, que también estuviste trabajando en esa forma, que me parecieron muy positivas, porque pues me permitió llegar a personas geográficamente muy distantes en un periodo corto de tiempo, y eso me gustó mucho, y agradezco a los peques y a sus familias que se pasasen conmigo siempre esos directos que estuvimos haciendo con todos ellos. Hombre, pues hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que, como tú, se quieren dedicar a hacer disfrutar a los niños a través de música, teatro, literatura, literatura, sí, cultura en general. Televisión. Fíjate, David, que Ariel, que hasta el mes pasado, bueno, yo, mi amiga intimísima, que yo la quería, le digo quería porque falleció el mes pasado, Marta Minguella-Deu, que Marta Minguella-Deu fue la creadora del grupo NINS, otro de los grupos de la época. Bueno, y aparte, Marta, además de crear el grupo NINS, que dio mucho en los 80, ella fue pedagoga infantil del Príncipe Felipe y fue la creadora. Atención, porque igual casi ustedes no lo saben, pero yo le voy a dar este dato que me parece sumamente importante. Marta Minguella-Deu fue la creadora de la canción de las muñecas de Famosa. Oh, pues fíjate, la tenemos todos en la cabeza, ¿eh? Pues esa canción que tanto dio en aquellos años a través del anuncio de las muñecas de Famosa, la compuso, letra y música, Marta Minguella-Deu. Y ella hablaba mucho, hablábamos mucho del, eso, del por qué actualmente no intentábamos. Claro, es que también han hecho mucho daño las redes. Las redes, los juegos de ordenador, la PSP, la Wii, Internet. Pero yo creo que todos podríamos aportar nuestro granito de arena. Pues como lo estás haciendo tú, Ariel. Sí, en realidad. Para revivir todo aquello, ¿no? Sí, los padres tienen mucho que decir en ese momento, los adultos en general, ¿no? Los niños a día de hoy tienen muchas más herramientas que cuando tú y yo éramos críos. Y eso no significa que algunas ya no valgan. Solamente hay que buscar un equilibrio de saber para qué usamos cada una de ellas. Claro. Obviamente las redes, internet, es una gran fuente de información que no se puede perder, pero como toda herramienta hay que saber usarla, en qué momento y cuándo. Claro, porque lo mismo nos informan que nos desinforman. Exacto, eso es exacto. Así. Darle o no la veracidad que le corresponde a ese medio, buscarlo, contrastarlo. Y lo más importante, y tengo que decir que estoy muy contento porque hay padres cada vez más que se preocupan cada vez más de esa selección de herramientas para educar a sus hijos, de dónde pillarlo. Por suerte también las redes e internet hacen que sea más accesible material que antes solamente las televisiones podían ofrecer, ¿no? Entonces sí que es cierto que ellos van decidiendo, me escriben y me agradecen, y eso es muy gratificante porque, bueno, uno cree que está en el camino que debe seguir, ¿no? Bueno, pues atención, los niños, tenéis que escribir en la carta que queréis recibir el mayor regalo del mundo a través del gran Ariel Lois. Día, hora, lugar y dónde se pueden adquirir las entradas. Mira, los días son 22 y 23 de diciembre, dejamos 24 y 25 libre, y luego 26 y 27. O sea, 22, 23, 26 y 27 de diciembre. ¿Vale? 22, 23 y ya pasamos al 26 y 27. En sala compañía, en una única función al día, a las 4 de la tarde. Bien. ¿Venta de entradas? Sí, las entradas son gratuitas, son gracias a la gentileza de nuestro ayuntamiento y que yo las he cogido, como todo el mundo, ¿eh? Hombre, es que he llegado aquí, lo tengo que contar, sí, Ariel, cuéntalo, y cuéntalo. Me he encontrado al propio artista haciendo cola. Y sí. Digo, ¿pero qué haces aquí? Pues porque también quiero ver los espectáculos de otros compañeros, porque también está Alberto Puyol del Puyol, TEC, con Cuento de Navidad. Exacto. Pues aquí, un máximo de 4 por persona, ¿vale? Yo he cogido las 4, tengo familia y personas mayores que no podían acercarse hasta aquí, que es los claustros de Santo Domingo en horario de 11 a 1 del mediodía. Vale, aquí en los claustros de Santo Domingo con horario de 11 a 1 del mediodía pueden adquirir las entradas para cualquier espectáculo, evidentemente de los que se van a desarrollar o celebrar eso en la sala compañía, pero en concreto el del mayor espectáculo y regalo del mundo, que es el que nos trae Ariel Lois. Y que lo vamos a pasar en grande, ¿qué te puedo decir yo? Que estoy muy contento, ilusionado, vamos a tener música en directo, vamos a tener títeres, vamos a tener muchos cuentos y entre todos, que es algo que me hace mucha ilusión, entre todos podremos redactar nuestra carta, ya no solo para los reyes, es más importante todavía porque es una carta para nosotros mismos, para saber qué deseos queremos cumplir el año que viene y no dependa de nadie. ¡Qué maravilla!
Claro. ¿Cómo podemos mejorar nuestro entorno con nosotros mismos? Mira, mi último single, mi nuevo single, está inspirado en Cuento de Navidad, de Charles Dickens. ¡Oh, qué bonito! Y la moraleja que hemos sacado, mi equipo y yo, es que lo mejor que tenemos es poder construir nuestro futuro dibujando nuestro futuro ayudando a los demás. Pues yo creo que es la mejor opción, y para eso y para ello, evidentemente, todos, absolutamente todos, tenemos que aportar nuestro granito de arena. O sea, es un espectáculo infantil, pero que también puede asistir toda la familia, ¿no? Sí, sí, yo siempre lo hago todo así. Lo hago todo para que toda la familia, y además tenga sus momentos, la abuelita, el tito, el papá, la mamá, van a tener sus momentos de diversión, de participar, porque no hay nada, y te lo digo de corazón, no hay nada más gratificante que ver una familia completa disfrutando de lo que estás haciendo en el escenario, de lo que haces con los compañeros. Eso de verdad que no tiene precio, ¿eh? Pues para ir terminando, Ariel, vamos a recordar día, o sea, fecha, hora, lugar y dónde podemos adquirir las entradas. Pues estaremos los días 22 y 23, 26 y 27 de este mes de diciembre en la sala compañía a las 4 de la tarde. Y para poder ir tenemos que venir aquí, a donde estamos ahora, los claustros de Santo Domingo, en horario de 11 a 1 del mediodía para poder adquirir nuestras invitaciones, 4 máximo por persona. Ariel Lois, gracias. A vosotros siempre. Me hace mucha ilusión poder estar aquí ya en Jerez y poder tenerte aquí y poder decir... Y tocarnos. Claro, que no está... Oye, que tenemos la PCR hombre, por favor, hecha y sí, estamos sí, libre de COVID, ¿eh? Sí, y sí, además, Ariel, en los claustros de Santo Domingo, también lo tenemos que decir, es un lugar libre de COVID donde se guardan todas, absolutamente todas, las medidas de seguridad. La sala compañía también. Eso te iba a decir, que ahí, obviamente, tenemos que tener nuestra mascarilla puesta durante toda la función. Habrá una distancia, el aforo de la sala compañía se ha reducido mucho, por eso hemos puesto 4 días y por eso invitamos a que se apresuren para conseguir las entradas. Y por supuesto, allí no faltará ninguna de las medidas de seguridad para que podamos disfrutar en familia. Gracias, Ariel, por ser como eres, evidentemente, como artista, pero sobre todo como persona. Muchas gracias, Robe. Te quiero. Y yo. Pues, niños, niñas, atención, hay que pedir a sus majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, en la carta de este año, que os regalen el mayor espectáculo y el mayor regalo del mundo a través de el gran Ariel Lois. Thank you.
con cinta desea y mira bordar. Ya se van los quintos mares, ya se van los veres, se llevan los buenos mozos del barrio de San Miguel. Ya los sordaitos se los llevan ya al campo del moro para pelear. La plaza de Caí la van a adornar con cinta de seda y tira bordar. Ya se van los quintos mares, ya se van los buenos mozos, y se queda la mocita con los viejos más graciosos. Ya los sordaitos se los llevan ya al campo del moro para pelear. La plaza de Caí la van a adornar con cinta de seda y tira bordar. Mares son las que lloran y las novias no lo sienten. Se van con cuatro zagales y con ellos se divierten. Ya los sordaitos se los llevan ya al campo del moro para pelear. La plaza de Caí la van a adornar con cinta de seda y tira borda. Ya los sordaitos se los llevan ya al campo del moro para pelear. La plaza de Caí la van a adornar con cinta de seda y tira borda. Que la plaza de Caí la van a adornar con cinta de seda y tira borda. Bien, amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se ha venido hasta la Taberna Casa Cristo, que está justamente, para que se ubiquen, frente a la Alameda Vieja. Aquí podemos encontrar una taberna maravillosa donde disfrutamos de todo lo que nos ofrecen, yo creo que sobre todo a los amantes del mundo de las motos. ¿Por qué? Porque en esta ocasión hablamos sobre la 21ª edición de la recogida de alimentos y juguetes que organiza cada año el club precisamente motero Cherokee aquí en Jerez de la Frontera. Vamos a tener la oportunidad de hablar durante los próximos minutos con una motera de a pie y que yo creo que ha nacido con ese mundo y que le corre por las venas y que todo aquí la conocemos evidentemente porque lleva ligada al mundo de las motos desde hace muchísimos años y es nuestra Palu Rosado. Palu, ¿cómo estás? Hola. Menos mal, Palu, que nosotros ante las adversidades que nos ofrece la vida ponemos siempre una sonrisa. Hombre, por supuesto, si no, qué pena, qué cosa más triste, ¿no? Verdad. Bueno, qué cosa más triste, si no. Así que un año más, hombre, a ver, este año tenemos que hacer más hincapié y hablar indudablemente sobre esta pandemia que está azotando al mundo entero, pero que para vosotros eso no ha sido ningún tipo de problema porque lleváis ya con este 21 años organizando desde el Club Cherokee esta recogida de alimentos y juguetes, que se dice pronto, este año con más ímpetu todavía, ¿no? Este año, pues, verás, falta mucho de todo, porque falta el evento, falta el pique, falta la cabalgata, nuestra historia, falta la vueltecita por Jerez con las motos, faltan muchas cosas, pero bueno, pensábamos que lo importante del tema, que era la recogida, evidentemente, de alimentos y de juguetes, era lo esencial y había que hacerlo sí o sí, cortándose mucho por todos lados, pero evidentemente no podía faltar lo que era la recogida de alimentos y de juguetes. Llegada la Navidad, bueno, pues una de las actividades que todo el mundo recibía aquí en Jerez de la Frontera, amantes de las motos, sino era vuestra cabalgata motera, que recorríais muchas calles de la ciudad y que al final, pues como siempre digo, resultaba siendo todo un éxito. Yo he presentado a Palu Rosado como un amante de las motos desde hace muchos años y no me he equivocado, ¿no, Palu?
Pues desde 14, 14 años tenía con la primera moto que tuve. O sea, antes de ayer. ¿Hace nada? ¿Hace nada, chiquillo? ¿Hace nada? ¿Y cómo nace este amor por las motos, Palu? Bueno, a mí me viene de familia, ¿vale? De un tío, de mi abuelo, de mi padre. Entonces me viene de... Yo creo que eso es algo con lo que tú naces, lo llevas en la sangre, no sabes muy bien por qué, pero es algo que te llama, que te gusta, el ruido, el olor a gasolina, el... Y bueno, y ahí va empezando, como mi padre nunca me cortó la historia, porque también mujer en aquella época, yo que tengo ya mis años, pues todo sí, tenía su conque. Mujer motera como que no estaba muy bien visto también. Claro, ¿no? Claro, todo tenía su conque, pero bueno, él nunca me cortó, siempre me animó. Mi hermano Domi, que es un año, era un año mayor que yo, era mi compi siempre de viaje y bueno, con 14 me compré la primera moto, me la compró mi padre. Para más inri. Sí. O sea que en aquella época como que las mujeres moteras no estaban muy bien vistas, pero en casa lo tenían tan asumido que el propio padre de Palu le regala la primera moto con 14 años. Sí, sí. Oye, que con 14 años, bien jovencita, ¿eh, sí, Palu? Sí, sí, jovencita, jovencita. Pues ahí empezamos. Ahí fue donde aprendes a bueno, te haces el típico... La quemadura del tubo de escape. Todas las piernas bien prezolladas de las curvas, de caerte, pero bueno, de todo se aprende. Gajes del oficio. Y actualmente, evidentemente, yo te he presentado como integrante del club motero Cherokee, pero perteneces a otras instituciones. Bueno, pertenezco, Cherokee pertenece a la federación, por lo tanto, pertenezco a la federación, sí. Yo, bueno, desde el principio que se creó la federación, pues ahí estaba yo, que me meto en todos los charcos. Y a Lampa también. La flampa no tiene nada que ver, pero yo lo ligué y mezclé un poco ahí las historias. Y no resulta mal tampoco. Para los días de los reyes, los coles y toda esta historia. Hombre, la verdad es que yo siempre comento y me reitero en ello, y además me encanta, Palu, decir que vosotros desde el Club Motero Cherokee al final habéis hecho una gran familia. Bueno, eso lo tenemos bastante claro. Verá, es... Es mucho el contacto que tenemos, bueno, desgraciadamente este año vamos a dejar la parte, ¿no? Pero es verdad que es mucha la convivencia, es mucho tiempo el que pasamos juntos, tanto en nuestra casa, en el club, como fuera, ¿no? Y eso llega un momento en que tantas horas juntos, tanta convivencia, es que, verás, lo echas de menos, ¿no? Lo necesitas, ay, que hace tanto que no veo a Coalapa, y por eso lo estamos pasando. Claro, lo estamos pasando mal, nos echamos mucho de menos. Palu, es que incluso yo llegaría a decir que en ocasiones os veis más que a vuestra propia familia. No, no, en ocasiones no, es así. Siempre. Nos vemos más, yo veo muchísimo más a mis hermanos del club que a mis hermanos de... Oye, el padre de mi madre. Qué bonito lo que acaba de decir, yo veo más a mis hermanos del club, sí, que a mis propios hermanos de sangre, ¿no? Uh-huh. Bueno, el club que debido a la pandemia ahora se encuentra cerrado, por eso estamos en la taberna Casa Cristo. Sí, ahora mismo está el club cerrado, pero bueno, afortunadamente tenemos aquí a nuestro hermano Cristo, que es el Cherokee de los de toda la vida, y bueno, y es un poquito la válvula de escape. Y bueno, y después también está la taberna de otro integrante del club, de Tiago, y que allí también se está haciendo la recogida. Pues aquel abre todos los días, pues lo va a la marcha. Y Tiago, el pobre, bueno, está más limitado a los fines de semana. Tenemos que agradecer, evidentemente, a Cristo el que os ceda este lugar, la taberna Casa Cristo, recuerden, frente a la Alameda Vieja, para aquí poder traer los alimentos, ¿no? Sí, que estamos, hombre, viendo aquí, bueno, que donde van a estar a buen recaudo. ¿Quiénes, cómo y de qué manera, Palu, se puede participar con esta campaña de recogida? Atención, por un lado de alimentos y por otro lado de juguetes. Bueno, ¿quiénes? Todo el mundo puede donar, evidentemente, lo que quiera. ¿Cuándo? Pues todos los días, porque él abre todos los días de 12 a 6 y ahora de 8 a 10 y media, ¿vale? Entonces, lo importante es colaborar con lo que sea, Robert, con un kilito de arroz, con lo que sea. Es lo que hablábamos el otro día con Eduardo, con que un cuarto de la población de Jerez colaborara, ya nos dábamos con un canto en los dientes. Este año es verdad que las expectativas no eran muy allá, ¿no? Porque sabíamos cómo la historia... Pero bueno, también es verdad que está la cosa cortita, cortita. Y necesitamos que Jerez, pues, se vuelque como siempre.
Así que yo creo que es importante lo que está diciendo Palu Rosado. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, ya sea con alimentos o con juguetes. Palu, yo creo que es importante incidir en que los juguetes sean a estrenar. Sean nuevos, sí, sean nuevos. Es importante que sean nuevos, bueno, aparte de por la situación que estamos viendo del COVID, bueno, pues que a nadie le gustaría, ¿no?, que su hijo recibiera un regalito, bueno, pues ya. Que la ilusión es abrir los nuevos, claro. Claro, claro, claro. Es lo suyo, que sea nuevo a estrenar. Y además sabemos que este año, bueno, pues con todas las carencias que hay, con todas las familias que ya estaban en la cuerda floja, con todo esto ya se han ido a pique del todo, el día 6 probablemente habrá más de un padre, más de una madre echando una lagrimita. Bueno, pues una manera de evitarlo, de evitarlo. Al margen de los alimentos y los juguetes, también se necesita muy mucho, por favor, que también podemos colaborar en ese sentido, productos de higiene. Sí. Palu. Eso es importante. Eso es muy importante. Aquí hay algo, pero es verdad que es algo que no sé por qué. Siempre no le echamos cuenta, pero que es necesario. Se tiende a la leche, el aceite, los garbanzos, que evidentemente, vamos, fantástico, ¿no? Pero es verdad que, bueno, hay que cuidar un poquito el tema de, bueno, también de los bebés, que alguien ha traído por aquí potito, creo que ha sido Consu, ¿no? Pues sí. Ha traído potito, pero es verdad que el tema de toallitas, de pañales, todo eso también es importante. Al final, bueno, yo creo que es necesario por parte de todos, Palu, decir que tenemos que dignificar a todas las personas quizás más desfavorecidas o más necesitadas, porque para hacer digna a una persona, entre otras cuestiones, evidentemente lo básico y lo mínimo que puede contar o que tiene con qué contar es un plato de comida encima de la mesa. Sí. Que desafortunadamente, debido a la pandemia por la que estamos pasando, hay muchas personas y muchas familias que se han quedado pues a cero. Se han quedado vendidos, Robert, y verás, las cosas hay que decirlas pues como hablamos de manera coloquial. Sí, exactamente. Se han quedado totalmente vendidos, los han dejado vendidos por todos lados, y bueno, y qué cosa más bonita, ¿no?, que a ti no te cuesta ningún trabajo, incluso no te vayas ni a comprarlo de tu casa, Guillo, todo el mundo tiene un kilito de arroz, un esto y lo otro, cógelo y tráelo, Guillo, es que no hay más, es que ya te digo, con un pequeño gesto es tan importante la ayuda que van a recibir nuestras familias, porque son nuestra familia, son nuestra gente de aquí, sí, de Jerez, y qué cosa más bonita, ¿no?, que hacer eso, una, sí, manita. Simplemente con que, por ejemplo, hagamos un llamamiento a un bloque de viviendas. Por ejemplo. En un bloque de viviendas puede haber, yo qué sé, pues 20 o 30 vecinos. Por ejemplo. Pues si ondea 20 o 30 kilos, bueno, o de garbanzos, o de productos no perecederos, o de potitos, o de leche, o de zumo, lo que sea, con que yo creo que si una barriada cuenta con 14 bloques a 30 vecinos cada uno, imagínate lo que podemos... Ya está. La que podemos liar. Por eso es importante, que es verdad que este año la gente tiene miedo, vale, tiene miedo de salir, tiene miedo, pero Guillo, el que quiere realmente, lo mete en una bolsita, se viene para acá, entra, Guillo, que te lo dejo aquí, y me voy otra vez para mi casa, y listo, y es que no hay más. Entonces creo que es importante, la gente se tiene que animar. Jerez siempre ha sido solidario. Solidario, sí, la los jerezanos, Guillo, que hay que verse, que dónde estáis, que dónde estáis, que está la cosa. Pero vamos, yo te voy a decir una cosa. Y además, como tú has dicho anteriormente, tenemos que hablar coloquialmente y para que todo el mundo nos entendamos. Aquí hay mucho miedo a salir. Sí, sí. Entre comillas. Sí. Porque luego te vas a un bar y no hay ningún miedo de estar en el bar. O al área azul. Exactamente. Con lo cual, no me digan ustedes que para salir y traer aquí a la taberna de Casa Cristo una bolsa de comida, tienen miedo a la pandemia. No, si tienen miedo, lo tienen para todo. Para venir a traer la comida aquí y para meterse también en un bar sin mascarilla, todos pegados al lado del otro, bebiendo, mirándonos. Y con lo cual, seamos sensatos. Sí. Seamos sensatos con lo que decimos. Sí, sí, hay que ser, vamos a ver, hay que ser consecuente, hay que tener, vamos, el sentido común. Es lo que debe de privar, el sentido común. Y mira, vas para arriba, para la plaza, y te coge de camino. Hombre, la verdad es que este es un paso de mucha gente. Claro, es que te coge de camino. Una vez que sube o que baja, te para, te toma un copazo. Aquí con el Cristo. Una salita que mi gordo es muy agradable. Te da tu salita, deja aquí tu Cristo, te va para tu casa otra vez y ya te encierra. Ya te encierra. Y ya no salga más, pero la bolsa de comida la trae. Pero la copita lo trae. Vamos a recordar, Palu, si te parece, a los lugares o instituciones donde va a ir destinados los alimentos y los juguetes. Vale, mira, es una chuletita, ¿vale? Porque son cinco sitios, entonces me he hecho una chuletita porque lo recordaba todo. Es el Comedor El Salvador, el Comedor Solidario de Estella, Fundación Casas de Acogida Mornese, Fundación Avanti y Fundación Al Calor de la Noche. Bueno, esos son los cinco. Fíjense ustedes que tenemos cinco instituciones donde van a ir destinados los juguetes
y los alimentos que depositen precisamente en el Club Cherokee, que no estamos en el club, estamos en la taberna Casa Cristo, por si alguien nos ha enterado. Enfrente de la Alameda Vieja. De la Alameda Vieja. Por cierto, Cristo, ¿cuál es la dirección exacta? Calle Puerto 7. Calle Puerto número 7, frente a la Alameda Vieja. Aquí puede encontrar taberna Casa Cristo. Por eso es que tenemos 5 instituciones, 5 lugares donde van a ir remitidos, bueno, pues todos los alimentos y juguetes. O sea, que este año más que nunca tenemos que ayudar, tenemos que aportar nuestro granito de arena y tenemos que hacer entre todos que esta 21ª campaña de recogida de alimentos y de juguetes por parte del Club Motero Cherokee sea todo un éxito, ¿no, Pablo? Debería de serlo. Este año más que nunca debería de serlo por las circunstancias que estamos viviendo. Es cierto que, como te comenté antes, no está el evento, que normalmente, bueno, son nuestros conciertos, nuestra casa, la degustación, la fiesta. Es cierto que todo eso no está, pero bueno, la parte solidaria de la gente debe de seguir intacta. Y ya te digo, es lo que prima ahora mismo, es venir, dejar tu kilito de lo que sea, si es que con un kilito es suficiente. Y bueno, vamos, la actividad en el club, evidentemente, está totalmente cortada. Claro, la actividad del club se cortó durante en marzo, cuando nos encerraron, y es cierto que hubo un amago ahí de abrir, pero bueno, no. Yo creo que no merecía la pena. Se decidió que no porque, bueno, pues porque somos muy fatigas. Somos muy fatigas y muy ansias y no íbamos tallitos. Nada, se decidió cerrar, era lo más normal y era lo más inteligente. Y ya te digo, el club está cerrado, con lo cual no pega tampoco ni llega que se abriera para el evento. Claro. No era lógico y ya te digo que hay que pensar y un poquito de sentido común. Ya, como está aquí afortunadamente nuestro hermano Cristo y Tiago, que está en... ¿Cómo se llama la taberna de Tiago, Cristo? Cruvieja. La Cruvieja. Vale. Y ellos se ofrecieron y estupendo, muy agradecido, y aquí es donde se está haciendo la recogida. Por cierto, Palu, ¿cuánto tiempo ya de la inauguración del Club Motero Cherokee? Pues Cherokee, legalmente constituido, creo que son 26 años. No, 25. Lo que pasa es que tiene un par de años más, 27. O sea, 27 años. Digo. Que muchos de vosotros, evidentemente, habéis crecido con el club. Bueno, y si viera a los niños, ya los flipa. No me digas. Claro, los niños que por ahí jugaban y correteaban, esto y lo otro, y son tíos y tías ya, ¿no? Bueno, incluso... Todos nuestros niños, ¿no? Bueno, es que incluso, yo no sé, pero puede ser un club que se vaya heredando de padres a hijos. O sea, igual hoy día hay moteros que pertenecen al club que son hijos de otros integrantes, ¿no? Hombre, claro, verá, nosotros tenemos los Cherokee Teens, que son los que, bueno... Los teens, los niños, niños, que cuando cumplen los 18 años, si ellos quieren, pues pegan el salto. ¿Y existen? Claro que existen. A ver, los años... Claro, yo tengo una, por ejemplo. ¿Tu hija salió motera? Claro, bueno, en mi casa ha salido motera 2. La mayor pasa. La chica todavía es muy chica, pero las 2 del medio sí. Pero la segunda, que es la que tiene los 18 años, es la que probablemente pegue el salto. Palu, niña, estas mayores tienes tú ya. Hostia. Pero si tú eres una chavalita. Yo soy una chiquilla, que empecé muy pronto. Palu, ¿cómo? 26 años tiene la mayor, Robert. ¿Qué me estás contando? Yo tengo una niña con casi 30 tacos, tío. Pero vamos, que yo tengo 7 o 8 más que la niña. Pero que no, que yo veo a tu hija y te veo a ti, podrías ser tranquilamente hermanas, ¿no? No, Robby, qué va, tío. Se nota. A ti es que te gusta regalármelo. Pero te lo digo sinceramente. Palu, es que yo te recuerdo de aquella época, porque si no me he callado la boca y no digo nada, ya. Pero es que tú estás prácticamente igual, Palu. ¿Será que mi gallego me cuida muy bien? Mi gallego me da todo lo que yo necesito. Yo creo que me cuida. Un compendio de todo, tu gallego y la actitud también, ¿no? Bueno, yo pienso que la actitud es verdad que es importante. Tú lo sabes y me conoces. Yo soy positiva, que totalmente, eso siempre es bueno. Y me cuido, también te digo que me cuido, ¿eh? Hombre, que cuidas un poquito. Perdona, que pero la genética también. Parido 4 veces, perdona. Por eso te digo que 4 hijos y fíjate. Sí, es verdad. No, yo me cuido, pero es la genética, es la genética. Yo creo que buena genética. Buena genética la que tiene Pablo Rosado y buena genética la que tienen todos, y con la que cuentan todos los componentes y las personas integrantes del Club Motero Cherokee. Palu, vamos a recordar dónde pueden traer los juguetes y los alimentos, productos de higiene, en las personas que quieran colaborar para con vuestra campaña. Y también los horarios, claro. Claro, mira, Casa Cristo, todos los días de 12 a 6 y cuando lo permitan, que creo que es a partir del jueves, de 8 a 10 y media. Todos los días.
Y después está la Taberna Cruvieja, que es los fines de semana. El horario es el mismo, es de 12 a 6, más o menos el mismo. Creo que sí, que es de 12 a 6. Si puede abrir a las 8, abrirá de 8 a 10 y media. Pero es fines de semana, ¿vale? Sábado y domingo. Y Cristo todos los días. Perfecto. Bueno, pues tú misma, Palu, tienes que invitar a todo el mundo y animar a todo el mundo a que participemos con la campaña, ¿no? Vale, yo invito a todo el mundo. Invita a todo el mundo. Bueno, pues es lo que estamos repitiendo. Es un gesto, no cuesta trabajo. Es que hasta el que realmente no pueda tiene en casa siempre un kilito de lo que sea para donarlo. Y un bote de champú, no sé, un paquete de toallitas. Es lo que sea, es tener el gesto. Es querer y tener también las ganas. Y bueno, porque nunca se sabe dónde vamos a estar el día de mañana. A lo mejor el día de mañana somos nosotros los que estamos al otro lado. Entonces hay que empatizar, ponerse en el sitio. Jerez siempre ha sido solidario y gente de bien. Con que nada, animarse. Claro que sí. Y nos quedaremos con el buen gusto de haber ayudado a personas y familias desfavorecidas y que necesitan ayuda en estos momentos. Palu Rosado es la más motera del mundo mundial y la tenemos en Jerez, en el Club Motero Cherokee. Palu, muchas gracias. Cariño, a ti siempre. A ti y evidentemente a todas las personas que componéis este club, que además de ser buenos moteros, sois mejores personas, que es lo que cuenta. Eso no lo dudé. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, cariño. Pues en esta ocasión, en el programa de Robert, hemos hablado desde la Taberna Casa Cristo, calle Puerto número 7, frente a la Alameda Vieja. Y le hemos hablado sobre esta 21ª edición de la recogida de la campaña de recogida de alimentos, juguetes y productos de limpieza o de higiene, para que ustedes puedan participar, aportar vuestro granito de arena y así todos, absolutamente todos, contentos esta Navidad. Hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor, matita de romero, hay amor que olvidarte no puedo. Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor, matita de romero, hay amor que olvidarte no puedo. Hay debajo, hay de la huilla del tabardillo. Tengo a mi amante muy malo y bien malito. Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor, matita de romero, hay amor que olvidarte no puedo. Hi.
Pues en esta ocasión el programa de Robert se viste de Navidad, como nuestra ciudad, como Jerez de la Frontera, y no solo nos vestimos de Navidad, sino que nos endulzamos esta Navidad un poco atípica de este 2020, que todos estamos deseando que se marche ya, pero Pastelería Los Reyes es la encargada cada año de poner pues ese toque de dulzor a través de las delicias y los dulces navideños que podemos encontrar en esta pastelería. Para hablarnos de todo ello, les vamos a presentar a Rocío Piñero, que es la gerente precisamente del lugar donde nos encontramos. Recuerden, Pastelería Los Reyes. Rocío, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, aquí estamos pasando los días, como buenamente se puede. Claro que sí. Soy los encargados, yo he dicho anteriormente, Rocío, de endulzar la Navidad de todos los jerezanos. Este año, más que nunca, ¿no? Totalmente. Este año lo necesitamos más que nunca. Claro que sí. Hacemos referencia a las delicias y los dulces navideños que encontramos en la Pastelería de los Reyes, que cada año nos ofrecéis una gran variedad. Por ejemplo. ¿Correcto? Bueno, aquí podemos ver parte de ellos. Tenemos desde mantecados artesanos, pestiños que no pueden faltar, por supuesto. Tenemos también rosquitos fritos, roscos de vino. También especialidades árabes, tanto pestiños como pastelitos. Por cierto, perdona la interrupción, que hablando de los pastelitos árabes, es algo que se ha puesto muy de moda últimamente por aquí, por la ciudad, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, estamos tirando un poquito de atrás. Vamos a hacernos más internacionales en ese sentido. Correcto. Además, estamos muy arraigados con la cultura árabe. Exacto. Entonces, pues, lo disfrutamos. ¿Cuál es el dulce navideño preferido de los jerezanos y que no puede faltar ningún año? Pestiños, sin duda. Los pestiños. Sin duda. Es el dulce navideño que más consumimos los jerezanos y que más nos gusta, ¿no? Sí, además los nuestros se caracterizan porque los hacemos muy pequeñitos. Entonces, sí, como... claro, que es mucho peor. Claro. Es que te zampas un kilo de pestiños y no te das cuenta. No te das cuenta. Empiezas ahí como si estuvieras comiendo pipa, igual. Eso es. Y la verdad es que gustan mucho por eso, aparte del sabor característico que tiene nuestro pestiño, que es de recetas de hace más de 30 años. De recetas de hace más de 30 años y que nunca jamás en la vida, que fíjate, Rocío, que yo he hecho reportajes con Pastelería Los Reyes, tanto aquí en la pastelería como en el Obrador, y nunca jamás me dan la receta completa. Que yo creo que la receta es la misma de siempre, pero vosotros le añadís un ingrediente que yo creo que es fundamental, que es el cariño, ¿no? Claro, correcto, el cariño, el amor con cómo se hacen las cosas, cómo se suelen hacer las cosas, para que después tengan su terminación correcta. ¿Cuántos kilos de pestiños podéis vender cada Navidad, Rocío? Pues no te sabría decir, pero bastante. ¿Muchos seguro. Kilos? Muchos kilos. Bueno, estamos cada hablando... Cada año más. Claro, bueno, eso es buena señal, Rocío. Eso es señal de que cada año nos gusta más a los jerezanos los pestiños o pestiñitos de Pastelería Los Reyes, que es como acaba de puntualizar Rocío, se comen como pipas. Así que lo tienen que probar. Y además, un sabor característico que no lo van a conseguir en ningún sitio, solo en Pastelería Los Reyes. Bueno, y tenemos que hacer hincapié también, por supuesto, y promocionar aún más si cabe vuestros roscos de Reyes, los roscones de Reyes, ¿no? Los roscones de Reyes, que este año no tendremos cabalgata como cada año, como estamos acostumbrados, pero claro, no puede faltar el roscón en la mesa, porque si no, entonces, sin una cosa, sin otra, ¿qué vamos a hacer el Día de Reyes? Roscones de Reyes de Pastelería, precisamente Los Reyes. ¿De qué sabores los encontramos? Pues los encontramos sin relleno, que sería el tradicional, que es el que con el que se empezó. Y ya después pues le hemos ido metiendo ya ingredientes como nata, trufa, cabello de ángel, crema pastelera, crema catalana, crema de chocolate. Una gran variedad de como sabores. Como novedad también Kinder, Nutella, para los más chucheros. ¿Que tenemos roscones de Reyes de Kinder y de Nutella?
¿Me estás hablando en serio? Que me llevo 12 de cada uno, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y luego, por si fuera poco, pues también contamos con las típicas sorpresas, ¿no? De los roscones. Las típicas sorpresas que no pueden faltar nunca, claro. Por ejemplo, ¿cuáles son las sorpresas que podemos encontrar en los roscones de Pastelería Los Reyes? Bueno, pues pueden venir figuritas de porcelana siempre y ya de infinita variedad. Pueden venir de muñequito, el típico rey mago también y, como no, el haba. Que no puede faltar el haba. Que es lo clásico, que cuando a alguien le toca el haba, ¿qué tiene que hacer? Pagar el roscón. Ahí está. Así que ustedes estén pendientes del relleno del roscón de Reyes, de Pastelería Los Reyes, que lo único que tienen que encontrarse es el rey de porcelana, porque como encuentren el haba, toca coquinar el roscón. Bien, mantecados también tenemos, una gran variedad además, ¿no? El mantecado lo tenemos de sésamo, lo tenemos de limón, lo tenemos cubierto de canela, también de chocolate, y esto sí que es, te lo metes en la boca y es que se derrite, se deshace. Son de puras una manera, delicias, pues puras un delicias, vicio, Rocío. Te lo digo. Para encargar, Rocío, se puede hacer, ¿no? Sí, tenemos ahora una promoción. Si antes del día 20 hacen sus encargos para el día de Nochebuena, el día fuerte, como empanadas, que tampoco lo hemos citado, pero también tenemos salado, tenemos empanadas, tenemos canapés. Todo eso lo tenemos bajo encargo. Entonces, si hacemos los encargos antes del día 20, hemos ofrecido este año, para ayudar un poco y animar a la gente que lo necesitamos todo, un 10% de descuento si lo encargan antes del día 20. Maravilloso. ¿En todos los productos? En todos los productos de Navidad. Haremos lo mismo también para el día de los roscones, pondremos una fecha también, que estén pendientes a las redes sociales de Facebook y demás, de la pastelería, sino por aquí también pondremos cartelería in situ en la pastelería, que también haremos descuentitos para así apoyarnos y ayudarnos entre todos un poco. Pues sí, porque yo creo que es importante destacar, bueno, pues evidentemente, como en todos sitios, estamos hablando, Rocío, de una pandemia que azota al mundo entero y que también está perjudicando mucho a los comercios del centro. Así que yo creo que es importante que nos apoyemos entre todos, ¿no, Rocío? Sí, correcto. Todo lo que podamos aportar, y porque la verdad es que con las tantas restricciones que estamos teniendo, que es cierto que nosotros no nos podemos quejar, porque claro, al tener panadería, pastelería, hemos podido tener abierto durante el confinamiento y así de haber dado servicio, aunque sea mínimo, a los clientes que venían de paso. Pero sí que es cierto que hay que ayudar y apoyarse en lo que podamos. Bueno, sí que es cierto, Rocío, que vosotros desde Pastelería Los Reyes tenéis una carta a vuestro favor, y es que contáis con una gran cantidad de clientela que además son muy fieles, ¿verdad? Correcto, tenemos clientelas muy, muy fieles a la pastelería desde hace muchos años, y para el desayuno tenemos nuestros clientes que entran por la puerta y solo con decir buenos días ya sabemos que hasta que toma. Es que están como en el salón de su casa. Igual, es que sabemos si toma azúcar o sacarina en el café, por decirte. Que eso es muy importante, ¿eh? Claro, si le gusta más claro, más oscuro, si le gusta café solo, con leche y demás. Porque ponemos también aquí el desayuno, ponemos tostadas, tenemos panes especiales de cereales, de centeno, con chía, quinoa. Madre mía. Tenemos a elegir lo que quieras, integral 100%, molletes, bollos, teleras, lo que quieras. Por cierto, ¿dónde estáis? En calle San Agustín 5. Es la única pastelería Los Reyes que... La de toda la vida. La de toda la vida es la que se queda. Aquí, la que en se... calle San Agustín número 5 está la pastelería Los Reyes, y aquí al ladito pegadito tenéis el obrador. Que muchas veces pasamos por aquí por detrás y decimos, ¡ay, qué bien huele! ¡Qué olor! Aquí me qué quedaba. ¡Qué perfume! ¡Aquí me quedaba! Y además, lo mejor de todo esto, que yo creo, Rocío, que es lo que más interesa a las personas que consumen vuestros productos, y ellos lo sabrán, es que estos dulces navideños, Rocío, no engordan. No, nada. Nada. Eso es lo más importante. Yo siempre recomiendo que si se van a comer un pastel, dicen, no, es que, digo, da dos vueltas a la Plaza Arenal y se acabó. Y te come otro. Para hacer reservas, ¿dónde nos podemos dirigir, Rocío? Vale, pues al teléfono fijo que tenemos aquí en la pastelería, el de toda la vida también, 956-3414-85. 3414-85. También por redes sociales, por Facebook, también pueden mandar algún mensajito y también le respondemos. Bueno, Rocío, me tienes que contar cómo vais a vivir vuestra Navidad. Desde Pastelería Los Reyes y personalmente, evidentemente, todo el equipo de esta pastelería. Bueno, pues profesionalmente vamos a hacer lo de todos los años, trabajar, 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 hasta para llegar que le llegue al público todo lo que necesita para ese día, para que disfruten, y luego pues nos iremos a casita, y este año pues será un tanto especial, porque
en mi caso especial, no nos juntaremos todos como nos hemos juntado, que en mi familia son de juntarnos 40, 50 personas. Claro. Este año tenemos... Es lo que nos pasa a las familias grandes. Claro, este año pues ha surgido así y así pues lo haremos, cada uno en su casa, como quien dice, con su familia. Y Dios la de todo. Y ya está, ya vendrán tiempos mejores. Sí, hay que adaptarse a las circunstancias que mandan en estos momentos. Lo importante es que estemos todos el año que viene, si hay Navidad bien y si no hay pues... Pues a que seguir adaptándonos. Ya está. Lo importante es contar y gozar con buena salud. Correcto. Últimamente, que es lo que lo es fundamental. Hemos hablado de estas delicias y de dulces navideños, pero tenemos que decir también que contáis con una gran variedad de polvorones, ¿no? ¿De polvorones te refieres a...? ¿A mantecaos? Claro, sí, nosotros trabajamos de la Casa de la Perla, de Antequera, que son también, dicen, son los clientes, que son los sabios, que son los mejores. Aquí vienen buscando y dicen, es que estos son los mejores. O sea, vienen buscándolo. Claro, que aquí lo que buscan lo encuentra, que es calidad y buen precio, Rocío. Sí, intentamos también adaptarnos un poquito al mercado y no tener los precios esencialmente altos y nada, para que todo el mundo tenga derecho y oportunidad de consumir. De consumir y de endulzarse un poco la vida y esta Navidad, este año 2020, Rocío, que a ver si se vaya, ¿no? Por favor, que se vaya ya pronto. A ver si llega el mes de enero, llega la vacuna. ¿Tú te vas a poner la vacuna, no? Tengo que contestar. Pues te voy a decir una cosa. Si hay que ponérsela, se pone, no, y ya está. Yo me la voy a poner el primero. Muy bien. O sea, que me comprometo en televisión a ponerme el primero la vacuna. Ya te lo digo yo. Peor que esta no vamos a estar, Rocío. Desde luego. Así que, bueno, hay que ponerse la vacuna, pues habrá que ponérsela. Será lo que se tenga que hacer y ya está, que hay que ponérsela. Es que claro, todos decíamos, es que una vez que llegue la vacuna ya será otra cosa, porque la vacuna no llega, a ver si llega la vacuna, llena la vacuna, y ahora yo no me pongo la vacuna. Perdón. Ahora todo el mundo dice que se la vayan poniendo no, ya, no. Si eso ya vemos. Sí, eso como el que, vamos a la guerra, pero vosotros vais primero, yo voy detrás, Igual. Pues si hay que ponerse la vacuna, por el bien de todos, nos la tendremos que poner, evidentemente. Es por el bien de todos, pues ahora ya está. Vamos, antes de finalizar, Rocío, si te parece, a hacer un recuento de los dulces navideños que podemos encontrar en Pastelería Los Reyes. Recuerden, calle San Agustín, número 5. Pues mira, empezamos por aquí, que esto no lo hemos citado antes. Que pues son, venga, vamos a citarlo todo. Empanadillas rellenas de cabello de ángel. Son empanadillas de hojaldre rellenas de cabello de ángel. Rosco frito, rosco de vino, todo artesanal, pestiño árabe, repostería árabe, mantecados variados y pestiñitos de Jerez. Y luego ya los roscones, que también... tenemos el tamaño mini, que es para consumirlo así individual. Si a alguien no le gusta en casa todo, pues se lo toma, o incluso aquí en cafetería se lo toma mucho para merendar. Vale. Un cafelito y un rosquito de esto están merendados. Vienen de lujo. Oye, por cierto, que no quiero pasar por alto, que estamos hablando de esta época y de estas fechas navideñas, pero si hay alguien que durante el año quiere reservar o apartar algún tipo de pastelería navideña, también lo puede hacer, ¿no? Correcto, se puede hacer en la fecha que quiera. Si quieres unos pestiñitos en agosto, llevártelo a la playa, sin que problema. Que sale mucho mejor. Sí, no sí, estamos sí. tan saturados. Es verdad, ahora es que como tenemos tantas cosas y tenemos de todo, y es verdad que cuando llega una fecha aislada, la verdad que apetece muchísimo más. Al margen de estos dulces navideños, es que a Menacho le encanta. Y me ha dicho por ahí, por detrás de la cámara, pregúntale por la pastelería tradicional que encontramos en Pastelería Los Reyes, la pastelería de toda la vida, ¿no? De toda la vida, nuestros pasteles de toda la vida, el merengue grande, los barquillos de crema, barquillos de sidra, miliciano de hojaldre y crema, ¿qué más? Los tocinos de cielo, que son típicos de Jerez. De Jerez, exactamente. También tenemos otro tocino que es con harina de almendra, que le da un sabor exquisito. Y bueno, masa real, tortas de San Lorenzo, tortas de polvorón. Bueno, aquí puedes encontrar... Pasteles innumerables. Innumerables. Muchas vitrinas con muchos pasteles. Eso es, pero... Y aparte... Menacho, ayuda Lola. Las cosas del directo. Lola, nuestra amiga Lola, que con tal de no aparecer por delante de la cámara, está haciendo malabarismo. Te quiero, Lola. Guapa. Felices fiestas. Esta niña que es Rocío Piñero es un regalo de Dios. Aquí, en Pastelería de los Reyes. ¿Cómo os quieren vuestros clientes? La verdad que sí. Lo que decíamos anteriormente, Lola,
Lo que decíamos anteriormente, tenéis un público y unos clientes realmente fieles, ¿verdad? Sí, además y que os quieren familiar, como familia, eso es. Es que entran aquí, ya te digo que es como una familia, ya te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que la verdad es que nos sentimos muy arropadas, además somos chicas todas, las dependientes aquí, y la verdad es que hay muy buen rollito aquí para desayunar, para merendar, para lo que quieras. Bien, pues eso es importante saberlo y destacarlo. Tenemos dulces navideños, la pastelería tradicional de pastelería precisamente Los Reyes, pero no me has hablado de los bombones. Sí, No me has hablado de nosotros, ¿no? Como dos bombones. Rocío, que tenéis ahí una vitrina de bombones maravillosa. Todo entero de bombones. Bombones de chocolate negro, chocolate blanco, tenemos roca de almendra, que están exquisitas. Tenemos también oranjetes, que se llama, que son unos palitos, unas cortezas de naranja envueltas en chocolate. ¿Qué te digo? No mires para allá. Y junto a ti tenemos, bueno, una variedad de tartas frías, que eso es para quitarse el sombrero, Rocío. Y aquí siempre tenemos tartas que cuando necesites, en cualquier momento que diga, ¿tartas heladas? No, son tartas, tartas nuestras, frías, tradicionales, sí, sí. Tú llegas un día y dices, ostras, que es el cumpleaños de mi amigo y no lo he comprado. No he reservado una tarta. Exacto, pues te vienes para acá, que siempre tenemos, a lo mejor no tenemos justo la que te gusta, pero sí vas a tener una variedad para poder elegir. Perfecto. Tenemos de chocolate, de merengue, de nata, de trufa, yema tostada, piñones, de todo. Madre mía. Bueno, pues yo creo que es importante, Rocío, que ahora invitemos a todas las personas que nos están viendo a que si tienen que hacer reservas de dulce pastelería navideña o tradicional o bombones o tartaladas, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Qué tienen que hacer? Pues se pueden dirigir aquí mismo en la pastelería, Pastelería Los Reyes, en calle San Agustín 5, o bien llamando al teléfono 956-34-1485. O nos busca en Facebook, que eso está muy de moda las redes, en Pastelería Los Reyes Jerez. Ahí perfecto. También nos pueden mandar un mensajito o escribirnos, lo que quieran. Bueno, tenemos que decir que para reservar ya roscones se pueden hacer ya, ¿no? Se pueden perfectamente, ya estamos cogiendo ya encargo. Perfecto. Rocío Piñero, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada más, Roberto. Desear feliz Navidad a todos los jerezanos, ¿no? Por supuesto, desear feliz Navidad, desearles mucha salud para el año que entra y nada, que todo vaya muy bien y dentro de lo que cabe, eso. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Salud. Pues yo, para mantener la salud, le voy a pedir la vacuna. Que eso es fundamental, importante y primordial. Pues sí. Rocío Piñero, ya saben todos ustedes, que es la gerente de Pastelería Los Reyes aquí en calle San Agustín, número 5. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, feliz como Navidad. Siempre. Un placer igualmente. Se tiene que endulzar la vida. Y bueno, pues lo dicho, nada mejor que venir a Pastelería Los Reyes y, bueno, pues degustar esos dulces navideños que nos van a endulzar la vida y también esta Navidad.